Hello, hello, guys. Good evening. How are you? Are you all doing great? Hello, are you all doing great? Here. Sorry, I don't know if it's my internet connection, but I don't hear you well. No sé si es mi conexión a internet, pero no les escucho muy, no muy convencido, sino que no los escucho, ¿verdad? O sea, I can hear you. Hay problemas, creo yo. Un problema, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y ahora me escuchan bien, Claudia? Por ahí la vi haciendo gestures, pero no la escucho. Pero no la escucho, no sé si es el problema con su internet. Nada. You're just making mimic. Solo es mímica, ¿verdad? Pero no se le escucha nada. No sé los demás si escuchan a Claudia. No, hay como que se puede. ¿Verdad? No. Ok, no, Claudia. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Ah, es que lo tenía lejos, ¿verdad? Muy bien, ¿Ahora Claudia. sí? ¿Me Ahora escucha? sí, Ah, ok. perfecto. Good evening. Good Excuse evening, Claudia. Welcome. Okay, welcome to all of you guys. And let me just go to the role so that I can call your name. And I want you to tell me present in order for you like the attending, right? Okay, here we go. Right. Okay, Abel Antonio Artiga Herrera. Present teacher, I hear. Okay, Alison Rebeca Quintanilla Tovar. Present. Thank you, Ana María Sigüenza Fuentes. Brian Stanley Martínez Martínez. Present. India Alicia Hernández Cornejo. Presente. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Present. Elías Salvador Amaya Paredes. Present. Esaú Alexander Gálvez López. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Hazel Giselle Hernández Medrano. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. I'm here. José Abraham Murgas Lucha. José Isaacar Ciudad Real Mejía. José Isaías Acosta Jovel. Lorena Guadalupe Majano de León. Present teacher. Okay, thank you. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present teacher. Thank you. Reina Aralí Alas López. Renea Milcar Alizad Sánchez Barriet. Present. Thank you. Reina Margarita Chávez Castillo. Verónica Marisol López de Bolaños. Present teacher. Thank you, Suseli Daniela Escobar Enríquez. Ok, muy bien. Ah, Reina Aralí, sí, creo Good que evening, fue así. teacher. Reina Excuse Aralí Alas López y José Isaacar Ciudad Real Mejía. Sí, correcto, correcto. José Isaacar y esa parte de su apellido, Ciudad Real Mejía. Ciudad Real es un apellido. Ciudad Real es un Ah, apellido. okay. Mejía es el otro. Ok, muy bien. Sí. Excelente. Yo creí que era de ahí. No. Sí, dice que. Ah, sí, ¿verdad? Y disculpe que le pregunté eso, pero yo creí que era No se preocupe si de siempre nos otro preguntan país. por el apellido siempre. Vaya, muy bien. Excelente. Vamos a darle. Por acá, va a darle iniciar la presentación. Ok, permita. Frequency, adverb, wow.
Okay, let's start sharing my screen and I want you to tell me if you can see it. Quiero que me digan si logran ver la pantalla. ¿Logran verla? Yes, no. Ahora sí. Ahora sí. Va. José Isaías Acosta Jovel, muy bien. Okay, vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tienen por ahí una pregunta al centro que dice, how often do you? How often do you? O sea, ¿qué tan a menudo tú? ¿Qué tan a menudo tú? Ok, entonces, usted va a responder a toda la pregunta en sí. ¿Okay? De acuerdo a lo que le parezca. Para ello voy a necesitar su ayuda. Vamos a comenzar con el primero que tengo aquí en la lista, que es Claudia Eugenia Bonilla. Muy bien, Claudia. Voy a darle spin it. O sea, girar. Aquí vean aquí donde dice girar, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ¿cómo decimos girar en inglés? Turn. No. Ese no. Es turn, pero cuando es un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Ok. Spin. 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 Girarlo, ¿verdad? O sea, dale vuelta. Dale vuelta, ¿ok? Spin. Muy bien. Vamos a darle por acá entonces. Ok, Claudia, ¿ready? I'm ready. Okay. Okay, Claudia. How often do you read books? ¿Qué tan a menudo lees libros? Often read books. One on weekend. Sorry. One on weekend. Or one time weekend. Ok, once on weekends, una vez los fines de semana. Ajá. Ah, okay. Ok, listen. Listen. You gotta say once on weekends. Ok, once on weekends. O sea, una vez los fines de semana. O sea one. Que lee, once a week. Ok, una vez cada semana. Once a week. Now, what is your favorite book? The Bible. The Bible. Okay. Is there a special chapter or within book that you like? Yeah, my favorite is Proverbs. Proverbs. Okay. Proverbs. Yeah. Very good. Because you got one for each day, right? Okay, they are 31, I guess. Son 31, ¿verdad? One per day. Yeah. Okay. Yeah. Okay, very good. Thank you, Claudia. Okay, okay. So this one la vamos a eliminar, ¿verdad? Ya no lo preguntamos nuevamente. Okay. La siguiente es Verónica Marisol. You ready? Yes? Okay. Okay, Verónica, how often do you cook? ¿Qué tan a menudo cocina? ¿Cómo se dice? ¿Diario? Okay, daily, o puede decir all the time, ¿verdad? Porque si es diario, sería all the time. O si no, on the time. I always cook. I always. Or dinner, right? I always cook. Breakfast, lunch, dinner. Ay, ¿sí? Muy larga la oración. Yes. Vaya, I always cook the food. I always cook the food. Ajá. The food. Me imagino que prepara los three meals, ¿verdad? Los tres tiempos. Yes. Ok, muy bien. Muy bien. Estoy poniendo aquí a prueba, chicos, si se recuerdan todavía de los adverbs of frequency, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia, recordemos, son always, usually, sometimes, never, all time, often, okay, hardly ever, or never, de nunca, ¿verdad? Muy bien. Vamos a darle girar nuevamente. Tengo a José Isaacar, Ciudad Real. Vamos a ver. Hey, José. Okay, how often do you help at home? ¿Qué tan a menudo tú ayudas en la casa?
Ajá, José. Are you still there? ¿Está todavía por ahí? Isaacar. Me hackearon, más de verdad. Okay. José Isaacar está por ahí. How often do you help at home? ¿Qué tan a menudo ayuda en casa? Ok, vaya, si no está aquí José, vamos a seguir y aparece Efraín Mendoza. Ok, Efraín, how often do you help at home? I help my family. Very often? Muy a menudo? Very often. Ok, very often. In what specifically? ¿En qué específicamente? Bueno, en mis cosas, como diría, en mis cosas Okay. personales. Your personal stuff. Ya, en mi O sea, personal que ayuden sus cosas personales, ¿cómo así? O sea, que me ayuda. ¿O cómo bueno, así? never. Ok, pero cuando le digo de que ayuden, no en el sentido, digamos, o sea, en los chores, o sea, en los quehaceres, en los chores, ahí les mandé por ahí. Ajá, chores o chores. No, casi solo trabajando paso. Okay, so you almost like hardly never help, right? Casi nunca ayuda. Se Exacto. escucha feo, dice, pero es la verdad. Okay, muy bien. Muy bien. Excelente. Okay, veamos. Luego tengo a Nancy. You ready, Nancy? Okay, vamos a darle finish. Yes, teacher. Okay, Nancy. Okay. How often do you watch TV? Every Ajá. Me la time I pusieron fácil, always dice. watch TV Okay, you in the always watch morning, the TV. night, at night, Okay, and at morning, in the morning, at night, in the afternoon, in the in the evening, morning and all night. the time. Okay, very good. Do you have like a special TV program that you like the most? ¿Tiene un programa de televisión o algo que le guste más? Yes. Netflix, Flash, Okay, series, so you want to like en watch noticias, the Flash new series, right, on Netflix, Flash as well as series, to watch news. nah, Okay, news, noticias. too. Okay, very Thank you, good. teacher. Okay, Reina Arelia, are you there? Reina. Dígame. Okay, Reina, vamos a darle girar aquí a la ruleta y lo que aparezca usted me va a responder, ¿sí? Oh, okay. Dice, how often do you use a video games console? Eso es cada cuánto juego o algo así. Ajá, ¿usas o juegas con una consola de videojuegos? Con una consola, exactamente. Ya sea con consola, con una así, ¿verdad? Personal, ya sea con un teléfono, qué sé yo. Pero cuando es que Ah, es un okay, videojuego. entonces every day. Every day, ok, so va a decir I always use or Going. play video game. Owen praising video game. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a darle a eliminar. Siguiente, Abel Antonio, are you there? Yes. Muy bien, Abel. Vamos a darle finish. Okay, Abel, how often do you do your homework? ¿Qué tan a menudo hace tu tarea? Every day. Every day? Every day, Yes. like you like go to the platform and you start working on the exercise for the course. Se vaya a la plataforma y comienza a trabajar en los ejercicios de las sesiones. Today, yes, sir. One hour a day, 1 hora al día. Yes, Okay. 1 hour al día. Okay, 1 hour a day. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, siguiente. Brian Stanley, are you there? Yes, I'm here. Okay, Brian. Here we go.
Okay, this is your question. Okay, how often do you write emails? How often do you write emails? ¿Qué tan a menudo redacta, escribes, envías correos? I think every day. Every day, because of what? Yes. ¿Por qué específicamente? Study and conversation with international persons. With foreign people? Oh. With foreign people? Yes. Okay, with international people, right? With foreign. Yes. Okay, and because you study, what do you study, by the way? I study computer science engineering. Ah, computing science or engineering, computing science, right? Yes. Okay, very good, very good. Okay, Jennifer Albanese, are you there? Yes, I'm here. Okay, Jennifer, here we go. Okay, it says, how often do you use a calculator? I never use a calculator. Okay, you never use it. Are you good at numbers? At math? In Spanish, please. Are you good at math? ¿Me gustaba matemática? Ajá, ¿eres buena en las matemáticas? Yes. Ah, okay, okay. Do you have a major? What is major? ¿Como estudios en matemáticas o algo así? No, I don't no. work with numbers. I Ajá. don't even use a calculator, but I was primer lugar. You got the first place? In an academy excellent in bachillerato. In high and school? I was the second place in Paris. Ah, in Paris, okay. In 2011, with in 2011. Yeah. Okay, so you took the PAES by that time. Tomó la PAES en aquel entonces, en el 2011. Yes, I was second place in the okay. math PAES. I took it the same year. Yo tomé también el mismo año. Pero yo no soy muy bueno para las matemáticas, ¿verdad? Muy bien. ¿Estuvo dentro del promedio o fuera del promedio nacional? Fíjese que tuve un 7-3. Sí, un 7-3. Un 8-26. No, me salió muy bien. Y lo peor es que yo perdí la PAE porque bueno. Vengo y voy con unos amigos aquí, ¿verdad? Para Metrocentro. Ok, me pongo a jugar ahí en las máquinas y la perdí, ¿verdad? Menos mal que nos pidieron una copia cuando nos la estaban dando y me regresé para el colegio. Muy bien, yo Jennifer. Lo tengo, pero no me ha servido de nada hasta el momento. De nada. Muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente esas pruebas, como son estandarizadas, ¿verdad? Ahí uno a veces dice, ¿cuánto te sacaste? ¿Cuánto tuviste? Pero no, ¿verdad? Porque como es una prueba estandarizada, no te miden si nada, sino que el mejor resultado eres tú, ¿verdad? Eres tú y lo que puedes hacer con ella, como usted dice, una ¿verdad? Nota no define Exactamente, nada, no define claro nada. Claro que sí. Por ser estandarizada, muy bien, excelente. Yeah. Okay, thank Cindy, you Alicia, thank you to you too. Cindy, are you there? Yeah. Okay, Cindy. Spin the wheel. Vamos a darle vuelta a la rueda. And we got, okay, how often do you use a webcam? ¿Qué tan a menudo usas una cámara web? I never hardly use a webcam. You hardly never? Casi nunca. Never. Sí, never. Okay. And for example, for these like course, you're like, you get connected from a cell phone or from a computer? Computer. Computer, okay. Okay, got it. Okay, we're gonna like spin it. And then we got Alison Rebecca. Okay, Alison. How often do you use a pen drive? ¿Qué tan a menudo usas una memoria? Like a USB. Ajá, Alison. Ay, espérenme. No hay problema.
Are you still there? ¿Está todavía por ahí? Me está diciendo a mí René Sánchez, teacher, que no oía nada. No, había pasado por Alison Rebeca, pero vaya, Ah, creo que. es que no oía nada, no oía Ah, nada, ok. por eso le pregunto. Vamos a ver, René. Vaya, entonces usted. Ok, René, how often do you use a pen drive? Pendrive, a diario. Okay, so all the time, daily. Daily, daily. Okay, what do you use it for? ¿Para qué lo usa? Trabajo, pasar datos, Okay, to like working. to transfer, right? To transfer data from one USB pen drive to another one, right? Yes. Like documents, like information. Document, information, Okay. videos, Videos music. and even music, right? You gotta like to play it in your car. Okay, Yes, yes. muy bien, René, thank you. Okay, let me check. We also have Efraín Mendoza. Did you play already? ¿Ya jugó, Efraín? O Yes. creo. Okay, vaya. Veamos. Okay, solo quedamos con Cindy Alicia Hernández Cornejo. Are you there? Cindy Alicia. Hola, recién acabo de pasar. Ah, acaba de pasar, perdón. Elías Salvador. Ready. Ok. Ok, how often do you use headphones? ¿Qué tan a menudo usas audífonos? I use headphone every day because I like to music. Ok, you like I to like listen to to listen music. to music. Okay, and for example, in order like to get connected and listen without any interruption to this class, do you use headphones or Oh, para no, conectarse a la clase no, utilizan o no? no, no. No, okay, very good. Okay, and the last one, let me check, Lorena Majano, are you there? Are you Yes. there? Okay, Lorena, vamos a girarla. Y tenemos, how often do you use a charger? ¿Qué tan a menudo usas un cargador? Today. Like all the time? ¿Todo el tiempo? Yes, in the Okay. night. Every night, okay. So you charge your cell phone at night. O sea, cargas el teléfono en la noche. Yes. Okay, muy bien. Y quiero ver José Isaías Acosta Jovel. ¿Está por ahí? Creo que no está por ahí José, ¿verdad? Que tiene problemas con el Inter. Vaya, muy bien. Vamos a dejar entonces de compartir y nos regresamos a la video. Le damos share screen y tenemos por acá esta parte. Ok, ¿logran ver mi pantalla otra vez, chicos? Yes, Yes. yes. Ok, vaya, vamos a ir a una parte de listening. Nuevamente le doy dejar de compartir y vamos a por ella. Okay, let me check. So, in order to complete this, we're going to move to this part. And we're gonna work with it. Me dicen si logran ver la pantalla nuevamente. ¿Logran verla? ¿Sí? Yes. Okay. So, as you can see, it says Randall ESL Cyber Listening Lab. Okay, which level can you see we're gonna be like working with? ¿Con qué nivel creen que vamos a trabajar? Ahí aparece el level. ¿Qué nivel aparece? Easy. Easy, right? O sea, nivel fácil o principiante. ¿Y el topic es? Tema. Ajá, ¿qué tema es? Comida saludable. Comida saludable, ¿verdad? Muy bien. Los speakers, o sea, ¿entre cuántas personas se va a dar la conversación? ¿Qué vamos a escuchar? Tú. Two, right? A man and a young boy, o sea, un hombre y un niño. Muy bien. Un chico.
Okay, ¿y cuánto dura? 48. 48 48 seconds, seconds. right? The length. 46. La palabra length significa duración. Length. Muy bien. Okay, the pre-listening exercise is the following. What kind of food do young children like to eat for breakfast, lunch, and dinner in your culture? And what about snacks? O sea, ¿qué tipo de alimentos o comidas le gustan a los niños, verdad? Aquí en nuestra cultura, digamos, Latinoamérica, ya sea para desayuno, almuerzo o cena. Ajá. ¿Qué Great. normalmente? Cereal with milk. Cereal with milk. Ajá. ¿Qué más? Yes. Egg with Eggs. tomato. Eggs. Beans. Ajá. ¿Qué más? Sandwich. Bread. Sandwich. Cheese. Muy bien. You. Bread with coffee. Ok, coffee. ¿Qué hay de nuggets? Orange. Orange juice. Nuggets. Ok, Junk. oranges. Junk. Balitas. Las alitas tienen por ahí, vayan. Por ejemplo, los nuggets, ¿verdad? Los medallones, Pizza. alitas y cuestiones así. Los. Embutidos, las salchichas y todo eso. Ok, y eso, miren, Hamburger. sweet bread with coffee for breakfast. Ah, yes. Sí, ¿verdad? Eso es, it's a must. ¿Qué Yes. significa eso? It's a must. ¿Qué significa? Es un sí o sí, una obligación, ¿verdad? It's a must. Muy bien. Bye. Miren ahí lo que tenemos. Tenemos dos expresiones. Dicen idiom, o sea, idiomatic expressions, expresiones idiomáticas. ¿Qué son los idioms, chicos? Vaya, los idioms básicamente son expresiones que para comprenderlas necesitamos conocer bastante el idioma o si no ser nativos del idioma. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si alguien dice en español, ¿cómo podemos decir de una manera idiomática de que algo está sencillo de hacer? ¿Cómo lo decimos nosotros en español? Está fácil. Ajá, ¿qué más? Pero de una expresión Está fácil, idiomática. pero creo que a lo que se refiere es como que dijéramos esta chicha. Está O pan chicha, ejemplo, comido. ¿verdad? Pan comido, muy bien. Si alguien le dice, mira, está pan comido eso, ¿verdad? Obviamente nosotros lo entendemos como que está Fácil. fácil o sencillo, muy bien. Pero ¿qué pasa si, digamos, un gringo está aprendiendo el español y de repente él dice que ya está preparado para tener una conversación con alguien nativo del idioma español y le dice, mira, pues eso está pan comido? Según si sea un chileno o de otro país, no, nunca lo va a estar. ¿Verdad? No lo va a comprender exactamente. ¿Ok? No lo va a comprender. Ahora bien, ¿esa expresión existe en inglés? Sí, y es la que tienen acá. ¿Qué dice por aquí? Easy as pie. Easy as pie. O sea, no lo va a decir fácil como la tártara o, ¿verdad? O un pastelito, sino easy as pie. O sea, not difficult o require much effort. O sea, no es difícil ni requiere mucho esfuerzo. Y tenemos la oración, making delicious cookies is easy as pie. O sea, hacer, hornear galletas deliciosas es fácil, es sencillo. La otra que tenemos es make your mouth water. Esa la comprendemos todo, ¿verdad? Make your mouth water, ¿qué significa? Ajá. Yo no la logro ver en el teléfono, Hacer fíjese. agua a tu boca. No, no lo logran ver ahorita, chicos. Ahorita sí, Yo ya. vale. Ok. Hacerte agua a la boca. No. Se te hace agua la boca. ¿Qué significa eso? Cuando uno se destiempla Cuando uno por se algo, cuando le uno le apetece apetece. algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces la definición es make you hungry by just looking at or smelling food. Y dice, I'm so hungry that just looking at the food makes my mouth water. O sea, tengo tanta hambre que con solo ver la fruta se me hace agua la boca, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, fíjate que ahí están unos mangos, ¿verdad? Y uno dice, puchica, que se me hace agua la boca, ¿verdad?
Estas son expresiones idiomáticas. Les voy a colocar otros ejemplos por aquí. Y quiero que ustedes, me imagino que lo van a comprender inmediatamente. Disculpe la interrupción. ¿Me puede explicar el uso de just? Que cuando yo quiero referirme a uno, siempre uso la palabra only y a Ok. veces no entiendo cuando ocupan just. Ok. Vaya, la palabra just. En este caso, estamos diciéndolo tan solo. ¿Ok? Tan solo. La palabra only y just se pueden utilizar de manera casi a la par. O sea, no hay mayor distinción de cuándo utilizarla y cuándo no. Ahora sí, la palabra just se puede traducir, ¿verdad? Como justo o también como tan solo. ¿Ok? En cambio, el only es como un limitante. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo, usted ha ido, por ejemplo, a algunos restaurantes, qué sé yo, establecimientos, así como Freon o demás marcas, ¿verdad? Y aparecen unos letreros, obviamente en español, que dice solo personal autorizado. En este caso, si lo tradujésemos eso en inglés, sería staff only. ¿Y qué entiende cuando yo le envío eso? Veamos. ¿Qué dice ahí? Staff only. ¿Qué significa? Personal autorizado. Solo personal autorizado. Solo personal. Ahí me está haciendo la función de only como limit. No Me está solamente. limitando. Me está limitando. En cambio, cuando yo digo just, yo puedo decir, por ejemplo, just one more time. ¿Qué estoy diciendo ahí? Solo una vez más. Solo una vez Solo una vez más. más, o Solo una tan vez. solo una vez más, o tan solo una vez más. Ahora bien, la palabra just, como lo pueden ver acá, en este ejemplo dice, I'm so hungry that just looking at the fruit makes my mouth water. Aquí no es con solo, sino tan solo de ver. ¿Me explico? I'm so hungry that just looking at the fruit, que con solo ver, tan solo ver, a la fruta se me hace agua a la boca. Pero esa palabra just también se puede utilizar para hablar de algo que recientemente pasó. Yo le puedo decir lo siguiente. Supongamos de que estuviéramos de manera personal, ¿verdad? O sea, face to face, en el aula. Y de repente han llegado varios compañeros y llega, por ejemplo, Stanley, es que me preguntas esa pregunta, ¿verdad? Que me hace esa pregunta, ¿sí? Así es. Ok, Stanley. Vaya, entonces de repente le dice Lorena, mira, y ya vino Elías. Pero usted acaba de llegar, ¿qué le va a responder? O sea, usted no sabe, ¿qué le va a responder, Stanley? ¿Qué se quiere decir? Don't Ajá. know, I just, I no sé just cómo came, decirlo, ¿verdad? I just como frase así came. como, okay. Vaya, entonces, ¿qué le está diciendo con eso? I don't know, o sea, yo no sé, I just came. ¿Yo qué? Todo Acabo de venir, exactamente, acabo de venir. Y como pueden ver, a pesar que la palabra, o en este caso el verbo venir, es come, y ¿cómo sé que es come? Porque los verbos que están en su forma base son aquellos que terminan en ar, er, ir. Pero ¿qué sucede cuando yo le pongo la palabra just y el verbo en pasado? Se convierte en un acabo de. Por ejemplo, yo saw it, lo acabo de ver. O si yo digo, por ejemplo, just ago, si acabo de publicar una foto en Facebook, ¿qué le va a aparecer si lo tiene en inglés? Just ago, lo cual significa hace un Así. instante o hace un momento, justo acaba de pasar, ¿sí? Just. ¿Por qué? Porque la palabra just puede ser, digamos, un adverbio también, ¿verdad? Un adverbio que me delimita la manera de que algo sucede. Just. Muy bien. Y la palabra only siempre tiene una connotación también, Stanley, negativa. Por ejemplo, yo le digo, only once in my life I travel alone.
¿Qué le está diciendo ahí? Miren. Dice que solo una vez en la vida ha viajado solo. Exactamente. Only once in my life have I traveled alone. Tiene una connotación negativa. Ok, la palabra only en este caso. No voy a decir just once. Ok, sino only once, porque está delimitando la cantidad de veces. En este caso, solo una vez. ¿Sí? Okay, muchas gracias, Muy bien. teacher. Vaya, muy bien. Ok, chicos. Vaya. Vamos a escuchar entonces. Perdón, les iba a poner un ejemplo más, utilizando siempre idioms, pero en este caso, no idioms de comida, sino de otra cosa. Y ustedes me dicen qué significa eso. Véanlo. Ahí me faltó algo. Ah, ¿qué significa, chicos? El que madruga, Dios le ayuda. Exactamente, al que madruga, Dios le ayuda. Y si tradujésemos eso de manera literal, ¿qué dijera? El temprano. Ajá. El pájaro cacha El el pájaro, gusano. te dijera el pájaro temprano, ¿verdad? Atrapa al gusano. ¿Pero tendría Ajá. sentido? No. No. Está diciendo, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué es eso? Un idiom o un Idioma. saying, ¿verdad? Una expresión idiomática que solo comprendemos si nosotros conocemos el idioma, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vaya, vamos a escuchar el audio, chicos. Tenemos en total unas preguntas y también unas oraciones que completar. La primera, como pueden ver, como tiene un question mark al final, es una question. La segunda, no, esa es un statement, o sea, con cuál de estas tres mejor completa el statement, o sea, la oración. Ok, ¿cuántas tenemos en total? Cinco. Vale, vamos a darle play y vamos a ver si es necesario escucharlo nuevamente o es suficiente con uno. Ok, me indican, solo generándome una reacción, si logran escuchar el audio una vez se reproduzca. Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? I don't know. I think it's what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. Candy? No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich. Spinach sandwich. Spinach sandwich. When did you start liking spinach? Today. Well, what about small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Okay, ¿qué tanto comprendimos del audio, chico? Del 1 al 10. Five. Six. Six, dicen por ahí. ¿Vale? ¿Lo sintieron un poquito más difícil que los que hemos escuchado anteriormente en las clases? ¿O igual? No, yo solo al principio me lo alejé porque tenía bastante volumen y el grito del niño. Cuando gritó Me el niño. asustó. Sí. Te ¿Será asustó. Lo contrario, la parte restante la entendí. aquí en la casa? Dios, de verdad. Okay. Muy bien. Muy bien, vaya. Si ustedes le prestaran atención, ese audio se escuchaba más como un inglés o como una conversación más cotidiana, ¿verdad? No tanto como Sí. un inglés de libro. No sé si lo percibieron así. Sí. ¿Ok? Ok, entre más escuchemos inglés real, digamos, nos va a costar un poquito más, pero obviamente mediante repitamos el audio se nos va a facilitar un poco más. Ok, a manera de responder a las preguntas, ¿será necesario escucharlo de nuevo para tener más insumos, más Sí. ideas? Yes, Sí, one more por time. favor. Ok, here we go. Yeah, Mikey. I don't know. I think it's what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy?
No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. Candy? No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich? Spinach sandwich? When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. All right. Okay. So let's move on to the first question that we have. That says, what time of the day does this conversation take place? O sea, ¿qué hora del día tomó lugar o se dio esta conversación? En Yo entendí que fue como a las 3 de la tarde. Or in the afternoon. Okay. In the afternoon. In the afternoon. ¿Y cómo la luz empieza a las 3:30 de la tarde, chico? Evening. Él lo dijo. Evening, no es noche ya. Mencionó. Evening. Mencionó evening, chico. Sí. ¿La palabra Hola. Evening la dijo? No. No. ¿Y la palabra afternoon la dijo? No. No. Pero obviamente yo estoy a las 3:30 de la mañana, no pueden estar. Hablando, claro. No, pero eran las 3:30 de la tarde, vaya. Ahora bien, esta pregunta es bastante diferente a las que hemos venido viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo les quiero decir, en inglés, chicos, hay diferentes exámenes que miden el nivel de proficiency que usted tiene del idioma. La palabra proficiency es de que cómo usted lo usa, ¿ok? Ahora bien, en estos tipos de actividades de listening, ya no solamente basta con lo que yo entendí, sino con lo que yo infiero, ¿ok? ¿Qué inferís, por ejemplo? Si yo le digo, digamos que los estoy invitando a un grupo de compañeros a una cena de, qué sé yo, ¿verdad? Una celebración, y de repente Claudia me dice, mire Benjamín, y tiene alguna celebración, y le digo, ah, sí, pero es algo así, ¿verdad? Nada grande, ¿verdad? Sino que una celebración pequeña. Pero no he invitado a muchos, y de repente el siguiente compañero que veo ahí, ¿verdad? Cerca de la conversación con Claudia, me dice, hey, todo listo, ¿verdad, Benjamín? Ahí lo vamos a llegar a la celebración. Y me va a decir Claudia, y como es de que no es muy grande la celebración, y también él va. Y otro más adelante me dice, nos vemos tal día en la celebración. Ok, ella va a inferir que es que no la quiero. Invito, entonces, a este nivel, en este tipo de ejercicios, no solo se mide la parte de la comprensión auditiva, sino también qué inferimos, qué está más allá de lo que se dice. Ustedes me dicen in the afternoon, a pesar que ahí no se dice si es mañana, tarde o qué. Ok, pero también menciona dinner. No sé si escucharon esa parte. Sí, ¿verdad? Sí. Y obviamente la dinner no se va a tomar a las 3:30 de la mañana. Por lo tanto, vamos a darle afternoon. ¿Qué me aparece ahí? Correct. Correcto. Dice, el song le mencionó. Oh, it's 3:30. O sea, 3:30. Muy bien. Segunda. The man doesn't give his son something to eat because. El hombre no da algo de comer al niño. A su hijo, ¿por qué? There isn't any food. ¿No hay nada de comida? No. ¿Van a comer pronto? ¿O el niño acaba de comer? Van a comer pronto. ¿Qué piensan los demás? Sí, van a comer pronto porque le empieza a preguntar qué quiere comer. No solo le ofrece comer. Ok. Vamos entonces a darle, they are going to eat soon. Ah, y le dice, mira, esta es la parte donde tenemos que prestar atención. El padre le dice, what time is it? I think it's going on dinner. O sea, hey, ¿qué horas son? Yo creo que ya casi es hora de qué. De la cena. De la cena. Por lo tanto, le dice, they are going to eat soon. Muy bien. Siguiente. La palabra soon, recordemos que significa pronto. No es Zoom de la videollamada, es Zoom. Esta es Zoom. Muy bien. Siguiente. Dice, the boy wants for snacks.
¿Qué quiere el niño Candy. para Candy. merendar? Candy. Candy, ¿verdad? Muy bien, candy. ¿Qué significa potato chip? Papas fritas. Papas Papas fritas. fritas. ¿Y donut? Fritas. Donas. Donas. Donut, muy bien. Muy bien, siguiente. The father offered his son a. ¿Qué le Vegetable. ofrece el papá? Fish, Vegetable. ham or vegetables? Vegetable. Vegetable. Brócoli. Carrot. ¿Qué es fish? Pescado. Pescado. Ham. Hamburguesa. No, aquí ham. I don't know. ¿Qué? Perdón, no le escuché. I don't know. Ah, agrónomo le escuché, vaya. ¿Qué significará ham, chicos? Es similar es un tipo de embutido. Vamos a Jamón. ver, jamón. Jamón, exactamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes me dicen vegetable plant. Muy bien. ¿Y qué tipo de vegetal ahí le menciona? Fennel. O sea, espinaca. Fennel. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente. The boy is going to. ¿A dónde va el niño? ¿Qué va a hacer el niño? Play with toys. Dice, watch TV, look at books or play with toys. Play Play with with toys. toy. Play with toys. Lo cual significa jugar con qué. Unos Juguete. juguetes. Juguete, muy bien. Siguiente. Ah, no, perdón, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ok, excelente. Excelente. Ahora vamos con una parte de matching. La parte de matching van a ser esto a continuación. Ok, me dicen si logran ver. Se logran ver definiciones. Perdón, se logra ver contexto a la izquierda, oraciones incompletas y a la derecha ven una lista de vocabulario. Sí. Vaya. ¿En la lista de vocabulario hay alguna que ustedes no sepan el significado de? iPhone. Casi todas. Casi todas se las conocen. No. Ah, no las conocen. Ah, vaya, vaya. Ok, la palabra press. Press. Yo les puedo decir lo siguiente. Supongamos, aquí tengo mi computadora y a manera de hacer una función, yo tengo que press a button. Press a button. Presionar. Presionar, ¿verdad? Muy bien, presionar. Siguiente, vending machine. Esta usualmente está. Máquina vendedora. Máquina No. vendedora o dispensadora también, ¿verdad? Ok, un vending machine. Ok, una máquina que dispensa, ¿verdad? En este caso, y ustedes las han visto en los centros comerciales, en estadios, ahí incluso, ¿verdad? Donde usted pone una moneda, un dólar, y usted elige qué quiere, ya sea un cookie, un drink, ¿verdad? Una soda, un juice, un energizer, qué sé yo, ¿verdad? Una vending machine. Siguiente, refund. Imagínense que Nancy compra un par de zapatos, ¿verdad? Los pide ¿por qué? Por Amazon. Y una vez que le llega, Reembolso. no le gustan, exactamente, no le gustan o le ve un desperfecto. Entonces usted dice, miren, ya no quiero los zapatos. Miren, se lo vamos a cambiar. No, 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 yo no quiero otros zapatos, sino que quiero mi dinero. Eso se le llama Refund. un bolso, un refund, Reembolso. ¿verdad? Un refund, un reembolso. Siguiente, dice bummer. Bummer. Bummer es similar a algo con lo cual usted se siente irritado, algo que no le pareció, algo que no le gustó y está bastante, digamos, asociado a una experiencia que no fue grata para usted. ¿Ok? Que no le gustó en sí. Un bummer puede ser como una pena, algo que no, ¿verdad? Que usted no le gustó en sí. Siguiente, box. ¿Qué son los box? Por ejemplo, cuando usted anda en el centro y le dice, mire, amor, le dice, ¿verdad? Aquí le tengo estos jeans y demás, y usted de repente, ajá, ¿y en cuánto, verdad? Se lo voy a dar en tantas bolitas, le dice. Ok, Regatea. ¿qué entendemos por bolitas? Money, 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 ¿verdad? money. Entonces, box es otra forma de decir dólar o money.
Ok, una cosa es decir dólares, que ya lo entendemos todos, pero box es como decir 15 Informal. pesos. Es informal, bastante informal. Es como decir, te lo dejo en 20 pesos, 20 bolitas, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué se nos pide? Tenemos por aquí las oraciones, tenemos los contextos y vamos a click and drag. Click and drag. O sea, vamos a cliquear, seleccionar, y luego vamos a arrastrarla. Recordemos, arrastrar se dice drag, así como aparece acá. ¿Logran ver? Drag, 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 arrastrar. Muy bien. Vale, la primera dice, I lost some money in that over there. ¿Cuál colocaría? Perdí algo de vending dinero en esa de por allá. ¿En esa qué? machine, Vending is machine. vending machine, yeah. Vengo yo y me aparece por ahí vending machine. Siguiente. To select your drink, turn on the Press. machine, just this button. Press. Press. ¿Por qué saben que es press? Porque dice bottom. This Porque dice bottom. button, ¿verdad? Es la palabra clave, ¿verdad? Dicen Yeah. botón. Muy bien. Siguiente. That's a real. All the good candy is gone. Bummer. 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 Como que estoy diciendo, es una pena, ¿verdad? Todos los dulces buenos, ¿qué pasó con ellos? Acabaron. Se acabaron, ya no hay, it's gone, se fueron, ¿ok? It's gone. Cuando yo digo, it's gone, es que se acabó. Por ejemplo, si alguien le dice, mira, how about our love? ¿Qué hay de nuestro amor? It's gone, it's over. Se fue, ¿verdad? Se terminó, se acabó, muy bien. Siguiente, dice, this candy tastes really old. I wonder if I can get a refund. Refund. Mira, Refund. este dulce sabe, ¿verdad? Sabe realmente. Viejo. Viejo, ¿verdad? A usted le regala un dulce y le dicen este es de coco, o sea, cuando lo come, eso parece ajo. Esto no es Todo coco, esto rancio. está viejo, es todo rancio, ¿verdad? Y dice, I wonder if I can get a refund. O sea, me pregunto. Me imagino que para si quiere un reembolso, porque buen dulce también, ¿verdad? ¿Conocen esta palabra? Wonder. ¿Alguien? Maravilloso. No, eso es un adjetivo, eso sería como un adjetivo, pero aquí Wonder. es un verbo. Vaya, ahora yo les pregunto, ¿cómo sé que es un verbo? Y no significa maravilloso. ¿Alguien que me dé la Termina respuesta? en ERE. No, 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 porque yo puedo decir, I drink water. Y eso Ajá, termina no en termina. IR. Porque está después del pronombre. Exactamente, está después del pronombre. Todo lo que esté inmediatamente después de un pronombre, ¿qué va a ser? Verb. Verbo. O es un verbo. Ahora, ¿qué significa wonder? No sé si me está viendo ahí a mí por la video, chicos. ¿Me logran ver? Vale, le voy a Sí. decir. Si yo le digo, por ejemplo, Claudia, let me ask you the following. ¿Qué le estoy diciendo? Pregunta. Let Que le me, pregunte algo, permíteme, que le no, diga let me, permítame. que le permita. Let me ask you something. Déjeme, permítame preguntarle algo. Preguntarme algo. La palabra ask significa preguntar Preguntar. o pedir. Ahora bien, la palabra wonder es cuando yo me pregunto a mí mismo. Pregunto si puedo tener ¿Ok? dólares. Es cuando yo me pregunto a Perdón. mí mismo. Por ejemplo, yo digo, I wonder if I'm gonna pass. Me pregunto si voy a pasar, si voy a aprobar. I wonder. Ok, Me pregunto. es como usted se pregunta a sí mismo exactamente. Me pregunto, ¿verdad? Muy bien, excelente. I wonder. Usted no dice, mira, I'm wondering, porque estaría mal. Ok, porque ya la palabra wonder significa preguntarse a sí mismo, no preguntarle a alguien. ¿Sí? Vaya, y la última, obviamente, la que sobra, ¿verdad? Box. ¿Qué será? Do you have a few box to buy some snacks for the party? Hey, no tenés algunos pesos ahí de sobra, ¿verdad? Algún billetillo. Muy bien. Ahora vamos a darle por aquí check para ver cuántas salieron buenas. ¿Cuántas me dice por ahí, chico? Todas. Todas, ¿verdad? Todas. Excelente, lo han hecho muy bien. Vaya. Vamos a irnos al último ejercicio, que es el siguiente.
Okay, este ejercicio trata. Permítanme. Ok, ¿logran ver la pantalla? Yes. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este ejercicio? Es el mismo audio que escuchamos ya con anterioridad. Ok, la intervención que tuvo el papá, ¿verdad? Y el hijo. Lo vamos a escuchar y ustedes Okay. me van a ir diciendo qué palabras hace falta, ¿sí? Ok, ¿ready? Ok, aquí vamos. Yeah, Mikey. I don't know. I think it's what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. Candy? No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich. Spinach sandwich. When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Obviamente, para que lo vayamos completando, le voy a ir dando pausas poco a poco, ¿verdad? Descuiden. Vaya. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, Dad, yeah, Mikey, can I have it really? Good, I think. Okay, good. Okay, good snack. I don't know. I think it's, what time is it? I think it's going on. Yeah. ¿Qué, Perdón? Dinner. 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 Okay, dinner. Muy bien, siguiente. 3:30, we better. Wait. We better wait. Wait. ¿Ya? Cuando yo digo we better wait, ¿a qué me refiero? Es mejor esperar. Será mejor que esperemos, ¿verdad? We better wait. Muy bien. Siguiente. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Y le dice, candy. No, candy El is out. 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 Ok, si yo le digo no, candy is out, ¿qué estoy diciendo? Está afuera. Está afuera, o lo estoy diciendo, ni lo piense, ¿verdad? Don't even think about it. Ni siquiera lo piense. Don't even think about it. Muy bien. Oh, how about some broccoli? No. Carrot? No. Well, what else can you suggest? Candy, el niño insiste, ¿verdad? Candy, no, I don't think. I think you'd better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich. Spinach sandwich. When did you? Ajá. Store it Start. Start. start ¿Verdad? When did you start liking? Luego, el padre le dice, well, what about? Al darle clic aquí pueden tener una un hint. Entonces, si quieren darle. Vaya, la palabra comienza con S. ¿Cuál será? ¿Otra pista? ¿Cuál, perdón? Some algún ¿Lady? yes. Ok, some sandwich. Ok. I will put out in a minute. Play with your Boy. toy. Vale. Ok, vamos a darle check answer. Ok, your score is 85. Some of your answers are incorrect. Ok, así me parece que está incorrecto entonces. ¿Cómo la voy a corregir? ¿Qué tal si le ponemos small? Le damos check answer. Hoy sí. ¿Qué significa small? Pequeño. Pequeño. Pequeño, o sea, te hago un pequeño sándwich. Pequeño. No es como aquí, ¿verdad? Que un sanguchote de estos, no. Un sándwich, un pequeño emparedado, ¿verdad? Vale, chicos, muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí.
15. El día de mañana los espero. Cualquier duda recuerden que usted tenga con referente al inglés, no duden en anotarla y al final, ¿verdad? En la noche yo voy a estar atento para poderle ayudar. ¿Ok? También no olviden, chicos, si no han completado lo de la plataforma, hacerlo la brevedad posible. Thank you very much for having been connected and see you soon. Bye bye. 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 Take care. Good night, teacher. Good night.